Hola, 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 saludos a todos desde la Puerta del Sol. Tienen que venir a este, acabo de descubrir esta cafetería. Pasaba por aquí casualmente y en los altos de una zapatería está esta cafetería. Y vale la pena que vengan, muy, muy económica. Un café y un postre, $3.50. Está en la misma Puerta del Sol, en los altos de la zapatería ZAP, ZAP. Les voy a mostrar la cafetería para que la vean. Quiero compartir esto con ustedes. Miren. Y por esta escalera se sube desde la zapatería. Miren los zapatos allá abajo. Y por esta escalera se sube. Está oculta. Miren qué cafetería más agradable esta. Con ventanas que dan a la Puerta del Sol. Es muy agradable. Les invito a que vengan aquí. Si pasan por Madrid, por la Puerta del Sol, háganlo. Miren esta vista espectacular. Y el atardecer de Madrid, como dicen, de Madrid al cielo, y en el cielo un huequito para ver Madrid. Este es el Ayuntamiento de Madrid. Ahí lo tienen. Esta calle que llega hasta la Plaza Benavente. Y con este relato, pues, los traigo a ustedes un poquito aquí. Siempre recordándoles y que sepan que les llevo muy presente. Por allí tienen la calle Carmen, una de las calles que desciende a la Puerta del Sol. Estas calles todas eran de autobuses, de autos. Ya hoy día son calles peatonales. Prácticamente está concluida la restauración de la Puerta del Sol. Y como pueden ver, el pueblo está en la calle. La gente está en la calle. Ya les haré un reportaje desde aquí más extenso, para dejar que otras personas puedan tomar video. Y aquí tienen la cafetería, muy bonita la cafetería, muy tranquila, invita a relajarse. Se llama ZAP Coffee, ZAP Coffee. Y les invito a que vengan aquí y para que compartan esta experiencia muy bonita en la Puerta del Sol. Busquen la cafetería, la peletería ZAP, y ahí la van a encontrar, Y por supuesto, como me dice Josefina Fernández, estamos en plenas fiestas de San Isidro. San Isidro Labrador, una de las fiestas más festivas, valga la redundancia, aquí en Madrid. Saludo a mi amiga Sacha Tirador, que está por ahí. A tantas personas que conozco que están uniéndose a la transmisión. Y bueno, simplemente esto es un ratito acá, un rato para que ustedes puedan. Están sonando las campanas porque son las 8 de la noche. Allí están las principales tiendas, El Corte Inglés, Primor, Sephora, La Casa de Diego, que es una de las tiendas más antiguas. A ver si puedo hacer un close-up. Esa tienda que ven ahí es una de las tiendas más antiguas de Madrid, donde usted puede adquirir cuestiones típicas españolas, abanicos. Creo que no hay una tienda con mejores abanicos que esa. Casa de Diego, con todo lo típico español. Después viene la tienda de Vodafone, la compañía de teléfonos, mi compañía de teléfonos, Vodafone. Y eso que ven ahí es el Hotel Europa, el Hotel Europa, donde
viene mucha gente de Miami, se queda en el Europa. Manuel Monzo, ¿qué tal? Dice que en cualquier momento te llegas por aquí. Bueno, pasaporte español tienes. Aprovechalo. Esto que ven aquí abajo, quiero relatarles un poquito. Esa es la entrada, una de las entradas del metro Azol. Debajo de toda esta plaza está la estación del metro Sol, línea 1, línea 2 y línea 3. La línea 1, que tiene 105 años de fundada, que va desde Valdecarros, una zona al sur de la capital, hasta más allá de Chamartín, Pinar de Chamartín. La línea 2 y la línea 3, que llega hasta Moncloa. Bueno, pero lo que les quería decir, eso que ustedes ven ahí, que tiene forma de ballena, le dicen la ballena, y fue hecha ya hace como 10 o 15 años durante la anterior remodelación de la Puerta del Sol. La ballena rompe arquitectónicamente con todo lo que es el entorno de la Puerta del Sol, porque allí podrán ustedes ver más al final, esto que van a ver ahora, las entradas tradicionales del metro en la Puerta del Sol. Recuerden que todo esto aquí eran autobuses. Aquí entraban los autobuses, la línea 20, la 32, la 6, todos esos autobuses, la 15, entraban aquí. Ya no pueden entrar, tienen que quedarse a orillas de la Plaza del Sol. Y esto se ha convertido en un lugar peatonal. Bueno, pues ha sido muy controversial la ballena. Creo que la ballena se va. La ballena no tiene vida, parece que se va la ballena. Por cierto, la Puerta del Sol en los últimos 20 años la han restaurado más de 4 veces. Dicen que el ayuntamiento municipal busca fondos, o sea, asigna fondos a compañías para que restauren la Puerta del Sol. Y esto es otra manera también de usar dineros públicos a beneficio de compañías. Pero bueno, hay una realidad. Cada vez la dejan más bonita. Si todas las obras públicas fueran así, bueno, pues que hagan asignaciones y licitaciones públicas para obras así, sin lugar a dudas. Se ve anacrónica la ballena, dice Monzo, que se ve anacrónica, es verdad que se ve anacrónica. Bueno, pues nada, yo simplemente pasé por aquí para saludarles. Mercy Lamas, que está por ahí, Choli Giustiniani, a Silvina, que está por ahí, nuestra amiga argentina, a todos. Les prometo que vamos a hacer un YouTube desde aquí. Vamos a hacer un programa de YouTube desde aquí. Se los prometo. Y aquí tienen ya el famoso cartel de Tío Pepe, que no estaba ahí. El cartel de Tío Pepe estaba aquí, en la tienda de Apple. Esa tienda que ven ahí, ese edificio que ven ahí, es la tienda de Apple. Ahí estaba el cartel de Tío Pepe. Y cuando Apple compró esa esquina, pues entonces el cartel de Tío Pepe, emblemático, ha venido a parar acá. Y aquella calle que está allí es el final de la calle de Alcalá, donde se ha hecho una reconstrucción con hoteles de lujo y demás. Nada, que ahí tienen una panorámica de cómo está a las 8 de la noche de hoy sábado la Puerta del Sol de Madrid. Muchas gracias. Saludos a Minchi Pérez, que está por aquí también. A todos un saludo y nos vemos pronto nuevamente desde Madrid, España. Muchas gracias.